Bienvenidos, Shotcallers, otro viernes por aquí, después del paroncito de la semana pasada. Volvemos a tener más esports, más actualidad y una nueva entrevista. No tan nueva porque ya tuvimos por aquí a la persona en cuestión, pero vamos a ello, vamos a ponernos al día con todo lo que ha estado pasando en estos últimos días, con lo que se ha sucedido. Así que vamos a empezar con lo importante y con esto que hacemos como portada, las noticias más importantes. Y no sin comentar la noticia primero, la de KOI. Sí, sí, KOI. Vamos a ello. Como diría aquel, hoy se come porque tenemos noticia de KOI. KOI entra, en principio, a la LEC con Rogue. En pantalla, a través de twitch.tv/nexafm, tenéis... Voy a ir poniendo las imágenes, como de costumbre. La cámara, voy a cambiarla también, porque me acabo de dar cuenta que estoy usando la que no suelo usar. Así que vamos a poner la otra, ahí, centraditos. Pues sí, KOI entraría en la LEC, según comentó Anonymotum, y además amplió el propio Yuste. Ambos dos periodistas, informadores... El acuerdo en principio va a ser a través de Rogue, como os decía, para adquirir, de alguna forma dicho, el 60%. Pero no es real. El 60%, vamos a explicar un poquito qué acuerdo se prevé de esta parte. El 60% en principio no va a ser enfocado a lo que es el equipo de League of Legends, porque hay mucho más detrás de ese acuerdo a priori. El 60% es para poder hacer una fusión, una especie de empresa matriz que aúne a ambas. Y esto costaría 20 millones para la parte de KOI. Con esto absorberían, tendrían esa plaza de la LEC, mantendrían la plaza de Superliga. Pero es que en el acuerdo, con esos 20 millones, 60%, luego repasaremos cifras pasadas de otros clubes. Pero ese porcentaje y esos 20 millones no cuadran mucho en cómo están bailando los números. Y es que la plaza de Valorant, que a priori tendría KOI, pues entraría un poquito dentro de este acuerdo. Como os decía, bueno, sería una nueva matriz. KOI seguiría a priori en España con el equipo que tiene actualmente. No sabemos si como KOI, como KOI Rogue. El de la LEC tampoco sabemos muy bien qué nombre llevaría, pero en principio la idea es que KOI sea un poco el que ponga la marca y la imagen. Esto lo que hace que Rogue impulse ese apartado, el tema fanbase, un poco esos horizontes. Por parte de KOI entra en la LEC, que es al final lo que busca un poco Ibai con lo que está desarrollando este tiempo. Y bueno, os explico más. Yuste dice que comentó que Riot exigirá mejorar a KOI la infraestructura para poder entrar en la LEC. Recordad que siempre es Riot el que tiene la última palabra si admite y acepta este tipo de acuerdos. Y ahora hacemos, como os decía, un repaso de los últimos acuerdos que han habido porque han cambiado muchos clubes en los últimos meses. Pues sí, como os decía, hemos tenido cambios en este último año. Schalke, que salió, recordad, por BDS que entró comprando por 26,5 millones el 100%. Y hace poquito tenemos que Heretics ha entrado comprando el 80% de Misfits en unos 40 y tantos millones. Lo de KOI Rogue, como os decía, son 20 millones, pero está lo de Valorant por medio. Y también se comenta que Astralis tiene intención de vender, que uno de los que están ahora mismo más adelantados es FACE, de los que más posibilidades tienen, FACE, este equipo muy conocido en Counter-Strike. Y con todo esto, K-Corp, el equipo francés, pues que parece que igual no acaba teniendo sitio porque también pugnó por esta plaza de Rogue. Añadir también que ha habido mucho juego en redes con el tema KOI, tanto entre Coldamenta como Mixwell, que comentaban en redes el futuro es incierto pero prometedor, y a esto se sumaba Ibai, lo cual deja caer un posible conjunto en Valorant en estas franquicias nuevas que entrarán el año que viene con estos dos jugadores españoles, entre otros, para KOI. Y ahora vamos con la otra noticia, toca Counter-Strike, que vamos a hablar de la SL Pro League y del RMR. Pues sí, tenemos... voy a ir cambiando imagen, os voy a poner que me falta por aquí la de... un poquito el meme este que ha habido entre Coldamenta, Mixwell y Ibai. Y vamos a hablar de SL Pro League, porque va a disputarse la SL Pro League durante los próximos 3 años, es decir, las próximas 5 ediciones, va a ser en Malta. Y además con vuelta a los estadios.
vamos a volver a tener desde la Season 10, que no habían espectadores, y ahora vamos a volver a tenerlos a partir de los playoffs. El estadio, además, que en el que se va a disputar esta SL Pro League, va a estar hecho por parte de Gaming Malta y de la SL, y será en el Salini Resort. Como bien estáis viendo, tenemos por ahí que además premio 850.000 en prize pool. Y vamos a pasar ya a echarle un vistazo a cómo está el cuadro de esta SL Pro League. También os he comentado del RMR Europa porque se va a disputar en Malta también. Así que van a aprovechar y entiendo toda esta infraestructura que SL está montando a través del país. Por aquí tenéis el SL Pro League, que además da paso al Invitational de Katowice. Así que tenemos el grupo D, os lo dejo en pantalla para que podáis echarle un vistazo. Disculpad este ratito, ya estamos de vuelta, os he dejado por ahí en pantalla en twitch.tv/nexafm cómo está el grupo de Movistar Raiders, que empezará el 21 de septiembre esta SL Pro League, edición 16, y se enfrentará el primer partido a Team Liquid, después a Furia, tendrá Cloud9, a Evil Geniuses y cerrará con Eternal Fire. Como os decía, disculpad porque lo que tiene esta cara de público, que tenemos por aquí unos jóvenes que, bueno, llevan bastantes veces viniendo por aquí a tocar las narices. Les hemos hecho salir poco educadamente porque al final es la única forma en la que podemos hacerlo. Estamos muy agradecidos de que la gente venga aquí al Centro Comercial de la Marina en Finestrat, que hable con nosotros, que nos pregunte, que esté mirando el programa, pero evidentemente desde el respeto, y estos chicos no vienen a respetar, vienen a faltar y a molestar. Así que con eso yo ya estoy más tranquilo, ya puedo seguir el programa y me voy a soltar un poquito. Estábamos hablando de Pro League, vamos a pasar a RMR porque se está disputando ahora mismo el último clasificatorio de RMR y tengo por aquí preparado para que veamos en directo cómo está Movistar Raiders, que bueno, no está actualizado. Os puedo comentar que he visto en mi ordenador personal que Shade ha sido el que ha pasado de esta fase. Así que Movistar Raiders se enfrentará a Shade en una ronda de 128 todavía, queda mucho camino por delante para esos 6 que clasifican al RMR de Europa. Y, como dato curioso, el RMR de América se disputará en Estocolmo para evitar problemas de visado con Estados Unidos. Ahora sí, vamos a pasar a League of Legends. Vamos con League of Legends, como os decía. Vamos a empezar con segunda división. Voy a recordar las redes sociales: @shotcalcast, twitch.tv/nexafm y 683-407898, por si queréis dejar algún mensaje, alguna pregunta, alguna duda, cualquier noticia. Segunda división, empezamos con ello y no con primera porque, aunque estáis viendo en imagen que fueron campeones Guasones, hubo mucha polémica. Lo dijimos y a través de TikTok e Instagram podéis vernos día a día, ¿vale? Estamos haciendo una nueva sección que son noticias rápidas para cuando sucedan este tipo de cosas poder comentarlas al momento. Y por lo que hemos visto en TikTok funcionó, gustó, así que de todas formas si no lo habéis visto vamos a explicarlo. Polémica porque en el quinto mapa y decisivo de la final entre Guasones y Rebels, a Rebels se le cae la conexión. Se les cae la conexión y están 30 segundos sin que nadie pause. Tras esos 30 segundos, Guasones, el rival, pausa. No así lo hace el EVP, lo cual ya supone un primer problema. Tras un buen rato de pausa y dirimir la decisión por parte del EVP en este caso y los dos equipos, ambos dijeron estar de acuerdo en hacer un remake, se finaliza el caso con vamos a seguir con la partida tal y como está. Una partida que, claro, para que os hagáis una idea, 30 segundos volviendo a base y luego volver a línea, estás perdiendo ahí un minuto más o menos de juego, pierdes todo el tiempo, te tiran un heraldo en bot
y se te va la partida a tomar por. Pues a todo esto, acabó la partida, como estáis viendo, Guasones alzó campeón. Y ya os digo, tanto el equipo de Guasones como el de DGA, los rebeldes, comentaron en redes sociales que, bueno, que no era un sabor dulce de final, no quedó bonito. En el caso de Rebels, un comunicado en el que decía estar en desacuerdo con la decisión tomada, sobre todo por el hecho de que esa pausa llegara por parte de los rivales y fue todo muy extraño. Con ello, a los dos días de la final, LVP hace su comunicado explicando su punto de vista y lo que pasó desde dentro, diciendo que ellos no pudieron pausar y viendo pues, que el problema no se iba a resolver con un remake porque ya se empezó tarde la partida, eso sí, por problemas del tournament, y que no consideraban que fuera una causa mayor como para poder hacer el remake de ese quinto mapa. Con esto, Rebels hizo su contracomunicado y dijo que hablaría con Riot para encontrar solución al problema. Desde aquí además, y estoy haciendo un poco un llamamiento, voy a poner la cámara porque me voy a poner un poco serio, ¿vale? Para toda esa gente que estuvo comentando en redes sociales, sin tener ni idea de lo que había sucedido, sin haberse informado, y poniendo el punto de mira en aquellos que no eran culpables, me gustaría deciros que, por favor, estas no son formas. Me gustaría explicaros que la forma de... Primero nos informamos, preguntamos, vemos todas las partes, sus puntos de vista, porque alguien, más de una persona, en este caso Skyne estuvo haciendo una review de la partida y con las comunicaciones o no sé qué, y hablaba de Legolas, y claro, pues a Legolas, la de Carry de Guasones, le cayó una bastante gorda. Me hubiera gustado traerlo hoy, pero creo que mejor dejar el tema pasado. Lo que quiero llegar a esto, con todo esto, es, por favor, nada de hatear de gratis, nada de inventar, nada de faltar. Legolas creo que merecía un poquito más, ¿vale? De apoyo. Acabó bastante afectado por todo este tema. Pero, bueno, resuelto, Guasones es campeones y jugarán la fase de ascenso con Kase y enfrentándose a Mad Lions o a UCAM. Ahora sí, pasamos a Primera División, pasamos a la importante Superliga Primera, que, aunque después tenemos a Isaac, que está en Bisons, la final fue entre Heretics y Giants. Heretics se proclamó campeón con un 3-1, una final que se hizo en IFEMA, y además, yo creo que el broche perfecto para poder entrar el año que viene en la LEC, que, os recuerdo, no entran por lo deportivo, sino por lo financiero, por lo empresarial. Pero aún así todo, llegar tras haber alzado la copa, haberse hecho con la Superliga, yo creo que es un buen sabor de boca, una buena forma de dar un paso adelante y demostrar que están preparados para estar en la máxima de competición europea. Comentar también, así rápidamente, que tenemos como coach MVP a Gebus. Recuerdo que esto es de la fase regular, ¿vale? Que en Superliga se hace en base a los resultados de fase regular. Gebus se hace con el head coach, con el MVP por ahí. Jizuke como mejor jugador y Álvaro como el mejor rookie. Y os voy a dejar el main stage como ha quedado para el European Masters, en el que tenemos a Giants y Heretics, a estos dos finalistas, no a Bisons, que luego nos comentará Isaac, pero no ha podido hacerse con ese pase del play-in. Tenemos a Giants, que estará con, en el grupo A, con Zero Tenacity y UOL's Expedition, mientras que Heretics en el grupo C con BDS Academy y Valiance Program. Progame, madre mía, si es que estoy espesito. A todo esto falta evidentemente esa cuarta plaza, si estáis viéndonos en directo a través de... Si cambio la pantalla mejor. Los que nos estáis viendo en Twitch podéis ver que, bueno, aún falta un integrante en cada uno de los grupos. Serán aquellos que pasen desde el play-in. Y os digo, en este caso Bison ya ha acabado su temporada, pero vamos a seguir, que esto no es lo que nos concierne ahora mismo. Eso sí, el play-in, lo que queda de play-in, mañana a las 11 hay dos mejores de 3 y a las 2 otros dos mejores de 3. Los ganadores de cada uno de estos mejores de 3 pasarán a esta fase de grupos. Y vamos a hablar rápidamente de la LEC. Hablamos de la LEC muy rápido porque tenemos hoy partido entre Mad Lions y Rogue, en el que Mad Lions ahora mismo está por delante 2-1 en este mejor de 5.
están por el upper bracket. También por el upper bracket tenemos a G2, que se enfrenta a Misfits en el día de mañana a las 5 de la tarde. Y el domingo también a las 5 de la tarde, en el loser bracket, es decir, el que pierda se queda fuera de playoffs, tenemos un Fnatic contra Excel. Hacemos el pertinente cambio de música y nos vamos a Counter-Strike. Os dejo en pantalla la SL Masters España, los equipos que van a estar a falta de uno, un integrante que entrará por clasificatorio, y vengo enseguida, un momentito. Estamos. Ya estamos por aquí. SL Masters España temporada 12, que arrancará, lo tengo por aquí apuntado, el 19 de septiembre. Equipos, os los digo para aquellos que no estéis viéndonos a través de Twitch: For The Win, SAU, 14, Movistar Riders, Emplay, GTZ Esports, Gravity Zero y Velox, a falta de uno por clasificatorio. Como os digo, el 19 de septiembre arranca. Son dos grupos de cuatro equipos, en el que es un formato en el que hay un partido de un primer partido en el que los dos que ganen pues pasan al siguiente, una especie de torneito dentro del grupo, ¿vale? Es el 19 de septiembre. No hay fecha para las finales presenciales, pero he hecho un poquito de investigación y os puedo comentar que es probable que sean en DreamHack Valencia del 9 al 11 de diciembre. Unas finales que serán entre los dos mejores equipos de este SL Masters temporada 12. Y otra noticia de Counter-Strike, antes de pasar a Valorant, tenemos que, como ya comentábamos hace un par de semanas, tres semanas, Mariam se une a Big Equipa para reemplazar a Idy, esta jugadora también española, que han hecho oficial hace unos días por parte del club alemán, Big Equipa, ¿vale? Recordad que Equipa es un conjunto ibérico que se unió y que fue adquirido, de alguna forma, por el conjunto de Big, por el club alemán. Con esto, además, recordar que el 4 de septiembre es el Impact, tendrá su Season 2 y el ganador, en este caso los ganadores, los mejores, van a llegar a la DreamHack de Suecia. Desearles mucha suerte a Big Equipa, que va a estar ahí en esta Season 2 de SL Impact. Pasamos a Valorant antes de hacer el resto de esports y antes de, como no, dar paso al entrevistado. En Valorant, que ya hemos hablado del tema de Koi, que en principio debería estar en las franquicias, que sí, con la menta, que sí, Miswell, pero bueno, ahora vamos a repasar lo importante de este torneo, que son como los mundiales, como los Worlds de League of Legends, en este caso el Valorant Champions. Tenéis en pantalla los equipos que van a estar disputándolo. Por parte de NA tenemos a Xet, a 100 Thieves y a Optic. En el caso de EMEA, de lo que es la parte Europa, tenemos a Fnatic, a Team Liquid y a FunPlus Phoenix. Team Liquid, que clasificado por el Last Chance Qualifier. En Japón tenemos a Zeta, de Corea tenemos a DRX, y así con el resto de equipos. Os voy a comentar los europeos contra quien se van a enfrentar en su primer partido. Empezarán el lunes y en ese primer día, este lunes próximo, en ese primer día ya tendremos, si no me falla la memoria, un Team Liquid contra Leviathan. Leviathan, equipo que llega desde LATAM, desde Latinoamérica. En el tercer día, si no me falla la memoria, es un FunPlus Phoenix contra Crew.
un partido en el que tenemos un FanPlus Phoenix, que recordad es una organización china pero que está compitiendo en Europa, y un Crew que viene desde Sudamérica y que es de nuestro famoso futbolista Kun Agüero. Y para cerrar nuestros equipos europeos tendremos un Fnatic que jugará contra 100 Thieves, un partido muy bonito, un pique bastante curioso entre los equipos occidentales. Todo esto será a partir de playoffs en el Volkswagen Arena en Estambul. Os decía a partir de playoffs porque claro, evidentemente antes tienen la fase de grupos que no va a ser en presencial, pero sí que habrán espectadores para los playoffs. Vamos con el resto de esports, con el resto de noticias que tenemos. Bueno, os lo voy a poner rápido. Tenemos Pokémon, tenemos una cosita que comentar, tenemos Street Fighter, tenemos el Twitch Rivals y tenemos una noticia que voy a comprobar ahora mismo si se ha confirmado, porque todavía sigue siendo rumor. Empezamos con Pokémon, porque hemos tenido subcampeón del World Championships español. Un jugador nacional que está compitiendo por el Getafe eSports, bastante curioso además, Guillermo Casti Castilla, que se proclama subcampeón de VGC, la modalidad de videojuego del Pokémon que conocemos de toda la vida, que cayó en la final contra el portugués MVC. También curiosa final entre dos iberos, uno frente a otro, que fue 3-2, si no me falla la memoria, para el portugués. Len, otro de los jugadores nacionales que teníamos compitiendo, cayó en 16avos. Y Eric Ríos, que venía de ganar el europeo, perdió contra nuestro subcampeón Casti en octavos de final. No nos vamos de Pokémon porque tenemos confirmación de que el año que viene se van a Japón, que además será la primera vez que irán a la isla. Así es, la competición de Pokémon, un juego que llega desde el país nipón, irá por primera vez a competirse, a tener sus finales mundiales allí. Además, el vídeo muy bonito que recomiendo ver, ¿vale? Echadle un vistazo a la cuenta de Pokémon, porque tienen un vídeo explicativo y visualmente muy bonito, en el que hacen este juego entre Kanto, esta región que conocemos de los videojuegos de Pokémon, hacen la relación entre Kanto y Japón, porque al final es de la que está basada, y además la ciudad Karmin dentro del juego, porque se irán las finales, los mundiales, a Yokohama. Os pongo en imagen a Manute, que muchos conoceréis, porque la noticia es que deja de ser embajador de Giants y busca nuevos proyectos. Desear mucha suerte a, bueno, una persona muy reconocida dentro de los esports, sobre todo dentro de lo que es el streaming y la creación de contenido, pero que además ha luchado mucho por el TFT y por otros juegos a nivel de, pues, montar eventos, de organizar, de movilizar a la comunidad. Así que desearle mucha suerte en estos futuros proyectos que se planteen. Antes de hacer el cambio, os decía de Street Fighter, porque hemos tenido la segunda fase, la segunda ronda para la Capcom. En este caso, el World Warrior, la clasificación que estáis viendo además en pantalla. Y tras estas dos rondas, que aún nos quedan tres por delante, tenemos a Vegapatch con 100 puntos de 100, a Samuel con 80 de 80 y a Maci de Chos con 60 de 60, en este caso primero y segundo y tercero respectivamente en las dos rondas que se han disputado. A Popaino, que sumaba unos cuantos puntitos, sumaba 35 y se pone cuarto en la clasificación con 50 puntos. El resto por ahí os lo dejo. Quedan tres rondas y los mejores 8, recordad, lo estuvimos comentando hace un mes más o menos, los 8 mejores irán a unas finales presenciales y el mejor de ahí saldrá para los mundiales de Street Fighter V. Desear mucha suerte. Además, comentar eso, que los que estamos viendo en pantalla, los que he comentado, son a nivel España y Portugal, así que esperemos tener algún español en los mundiales.
comentamos rápidamente cómo ha quedado la clasificación de Twitch Rivals, que bueno, no es de buen gusto, pero bueno, ahí hemos estado, hemos participado y lo hemos intentado como España. Tenemos en lo más alto de la clasificación a Italia, que se hizo campeón de TFT y de Valorant. Team East, que se hizo campeón de League of Legends. Y por detrás tenemos a Francia, a Turquía, y tenemos que irnos hasta el séptimo puesto para encontrarnos a nosotros, que echando cuentas y revisando un poco lo que he podido encontrar de información, hemos quedado sextos en TFT, perdón, quintos en TFT y sextos en Valorant y League of Legends. Y nos vamos a la publicidad con una imagen que, bueno, vale más que mil palabras, pero para los que nos estéis escuchando a través de la 88.2 FM en Marina Baixa, sí, EA Sports podría ser adquirida por parte de Amazon. Una noticia que ha revolucionado el mercado, que EA Sports ha visto un crecimiento increíble en sus acciones, pero que todavía sigue siendo un rumor y aún no se ha confirmado. Como os decía, he echado un vistazo, todavía no hay noticia oficial, pero se supone que hoy debería de hacerse oficial. Estaremos atentos y la semana que viene, en caso de necesidad, os lo comentaremos. Recordad que EA Sports va a patrocinar la Liga Española de Fútbol, lo cual sería un poco más que curioso. Vamos a una breve pausa y volvemos con el entrevistado, con Isaac Isaurus, psicólogo en Bisons y Club. La mejor solución para tu negocio o empresa se llama C-Manager. Somos una empresa de marketing digital y estrategia de negocios con servicios de diseño y programación web, diseño y programación de menús QR y conexión Wi-Fi QR, y nuestro servicio por campañas exclusivo para redes sociales. Todo lo que necesitas para digitalizar y potenciar tu negocio lo tienes en C-Manager. Consultas a www.cmanagermn.com o al teléfono 659 31 65 84. C-Manager. Vivimos el presente pensando en el futuro. ¿Alguna vez te han preguntado por un bar de confianza y no se te ha ocurrido ninguno? Pues a partir de ahora te lo ponemos fácil. El Bar de Confianza, premiado con el Solete Repsol en 2021 y a la mejor hamburguesa de Alicante en 2022, el Bar de Confianza es tu hamburguesería de autor y cervecería artesanal de referencia en Altea. Síguenos en redes sociales y en elbardeconfianza.com. El Bar de Confianza, calle Alfaz del Pin número 2, Altea. Benidorm reafirma su compromiso con su estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado, EDUSI. Más de 23 millones de euros de inversión cofinanciados con 10 millones de euros de los fondos FEDER para un Benidorm más sostenible, más eficiente y más verde. EDUSI Benidorm, una manera de hacer Europa. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Somos arrocería, somos tapería, somos cervecería, somos Casa Teo. En definitiva, el mejor lugar para disfrutar de la comida con amigos o en familia. Tenemos las mejores carnes, pescados, las mejores croquetas y los mejores arroces acompañados del mejor vino. Porque lo mejor de la terreta está en Casa Teo. Estamos en el Centro Comercial Momber del Albir. Reservas al 96-686-5252. Casa Teo, para amantes de la comida española. ¿Cansado de los sitios de siempre? Sal de la rutina. En La Lucía, Restaurante Mexicano El Asador. Un trocito de México cerca de ti. Descubre el picante más picante y deleita tu paladar con nuestra carta de elaborada comida tradicional casera. Ven a Restaurante Mexicano El Asador y haz de tu celebración un éxito. Cumpleaños, bodas, comuniones, comidas y cenas de empresa. Infórmate en nuestro Facebook de nuestras fiestas, promociones y platos especiales. Te esperamos en calle Guadalés 17, La Lucía. Reservas en el 96-689-6843. ¡Y que viva México! Pinta tu casa con Pinturas Carmona para salvar al mundo. Ejemplos: quieres pintar el salón de casa y tu cuñado dice, eso te lo hago yo. Vas a poner tarima flotante en la habitación y tu cuñado te dice, eso te lo hago yo. Necesitas quitar el gotelé del pasillo y cuñado al canto, eso te lo hago yo. Error: la invasión alienígena ha comenzado por culpa de los cuñados sabiondos. No te la juegues y confía en profesionales para salvar el mundo. Pinturas Carmona. Por lo que pueda pasar, apunta su teléfono 630 43-82-15. Pinturas Carmona, Benidorm. Get a bomb, let it go. Get a bomb, let it go. Let it go.
Estamos ya de vuelta con esta sintonía. Vuelvo a estar en pantalla y vamos a dar paso al invitado, al entrevistado, a Isaac. Vamos a ver que se le esté viendo. A ver, yo te veo, a ti se te ve por aquí y se te va a ver ya y se te va a escuchar ya. Bienvenido, precioso, guapetón. Hola de nuevo, guapísimo. Voy a bajar la música para que se te diga a ti, que es lo importante, es el que ha venido aquí a hablar, hombre. Decía yo, digo, madre mía, ¿quién tiene más protagonismo aquí? Hoy me toca a mí. Te toca, te toca. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy, muy bien y muy satisfecho. ¿Satisfecho? ¿Pero en qué sentido? A ver, cuéntanos. A ver, hablo desde un punto de vista personal, también profesional, porque al fin y al cabo, bueno, voy a hablar de mi trabajo. Y es que para mí es la primera vez que estoy tanto tiempo dentro de un equipo. O sea, es la primera vez que tengo la oportunidad de estar un año entero, los dos split, los dos EVM que nos hemos conseguido clasificar. Y para mí ha sido una experiencia completamente maravillosa y que la repetiría 4 millones de veces. Las personas con las que he compartido el tiempo no pueden ser mejores y la verdad que este año, aunque agotador, porque la verdad que los eSports son agotadores, estoy muy satisfecho. Me ha gustado mucho además el comentario que me has hecho antes de entrar al programa por Twitter, de con un pelo diferente. Voy mudando el pelo. Bueno, bien, bien. A la próxima que vuelvas a cambiarlo, a mudarlo, pues te tendré en cuenta para una nueva entrevista. Así puedes venir como otro Isaac, como otro Isaac. Cambio de personalidades. Sí, sí. Bueno, decías, me ha gustado mucho cómo has arrancado, porque decías que, claro, es la primera vez que puedes estar tanto tiempo en un proyecto. Entiendo que esto, para ti, y a la hora de desarrollar unas dinámicas, un grupo tal, debe ser la parte más importante y has podido llevarlo a cabo gracias a eso, a la continuidad de este proyecto. Sí, porque además no solo el cuerpo técnico, como es evidente, sino también el roster se ha mantenido igual a lo largo de todo el año. Lo cual eso a mí me da una facilidad para trabajar, porque yo puedo, no predecir, ¿no? Pero sí que puedo hacer un planning de ver cómo van siendo las cargas a lo largo de toda la temporada y qué hay que hacer en un momento y qué hay que hacer en otro. Y quiero dar las gracias a mi amigo y señor y mentor Pablo y Machuki, porque también hay que decir que tienes que cruzarte con un cuerpo técnico que también te permita tener esa flexibilidad, ¿no?, a la hora de trabajar y ese poder. Toma, te doy aquí lo que yo creo que es lo mejor para el club, para este momento particular. Tú eres un poco más responsable de llevar esto a cabo, tal. Y bueno, la verdad que no puedo estar más contigo. Yo creo que con Bison se ha demostrado que las cosas bien hechas se pueden llevar adelante y no solo el hecho del dinero o de buscar estrellas o de cambiar cosas porque no funcionen. Yo creo que lo que habéis demostrado es eso, que la continuidad, un staff que trabaja bien en conjunto y unos jugadores con ganas, yo creo que habéis demostrado que eso, que se pueden hacer cosas bien. No hace falta llegar a ser el mejor de Europa, pero habéis hecho unas cosas que, para ser un primer año de Bisons, increíbles. No, está claro que nos hemos estampadísimo en el EU Master, pero bueno, al final es feo quedarse solamente con la última experiencia y la última sensación, ¿no? Hay que recordar que, bueno, que llevamos un año entero trabajando, desde diciembre hasta ahora, y yo creo y estoy seguro de que se han superado expectativas. Yo te voy a ser sincero, por una parte, cuando empezamos el año, ese Spring Split, no veía a Bisons en playoffs prácticamente y llegasteis a la final. Y después de que llegarais a la final y demostrarais que erais un equipo contendiente al título, aún así todo me parecía complicado que pudierais repetir algo similar y habéis estado muy cerca de repetirlo. O sea, felicitaros porque, claro, lo que hablábamos, la continuidad también lo que tienes es esa pesadez y carga de trabajo y habéis lidiado eso muy bien, entiendo que tú sobre todo. Sí, pero ya te digo, yo como estoy aquí en casa teletrabajando, al final quien ha sabido gestionar esto de una forma maravillosa es Pablo y Machuki, que son los que han estado allí 24 horas en las oficinas. O sea, la confianza que os habéis dado mutuamente, ¿no?, en ese sentido. Sí, sí, total, total. Él se ha abierto a mí, yo me he abierto a él y eso ha sido maravilloso. Y precisamente, no sé si fue ayer o antes de ayer, le dije, tío, hemos hecho un gran trabajo porque sostener esto que hemos creado desde el principio hasta ahora, hostia, no es fácil y todos los equipos no lo consiguen. Mucha gente, los equipos se lava las manos y dice, pues bueno, tú fuera y tú fuera y empezamos como de nuevo, ¿no? Pero no, ese reset lo tenemos que hacer nosotros, en plan, oye, que somos los mismos, se ha acabado este split, ahora pasamos a EU Masters o lo que sea. Y la verdad que, bueno, que todos los días que han ido la gente a trabajar a la oficina, puntuales, motivados, con ganas de seguir trabajando y, por supuesto, con ganas de no solamente desarrollarse, sino conseguir esos objetivos que, bueno, en el EU Masters no ha podido ser, pero creo que todos podemos estar contentos con el desarrollo de todo el año. Y es lo que tú has dicho, no hemos llegado a la final esta vez, nos estampamos en semifinales contra Giants,
Pero bueno, yo creo que al fin y al cabo haber estado ahí ya dice bastante. Sobre todo la gente que ha sabido confiar en el equipo y que a pesar de todo ha seguido ahí, yo creo que dice mucho. No solo de ellos, también de nosotros, ¿no? Del amor que vamos soltando por ahí. Es que es eso, yo creo que ya no solo en este caso hablábamos de ti, de Machuki, Mauro, de los jugadores, sino también yo creo que desde arriba, ¿no? Esta estructura que se ha creado dentro de Bisons y este plan de ejecución desde el principio, yo creo que ha sido lo que ha hecho que seáis como una familia, que trabajéis a gusto, que estéis cómodos, porque claro, en los esports, y tú nada más has entrado, lo has dicho, es un año y se hace muy duro y muy pesado, y el llegar hasta aquí, con objetivos más que cumplidos, porque echando la vista atrás, más que cumplidos, yo creo que es para poder toda la organización estar contenta, desde el CM hasta el que lleva los diseños, hasta el CEO, hasta cualquier persona que trabaje. Sí, sí, literalmente. Todo el mundo ha dejado un hueco en el corazoncito de todo el mundo. O sea, ha llenado un hueco en el corazoncito del resto de personas. La gente con la que nos hemos rodeado es que es muy buena. ¿Sabes? También, al ser un proyecto nuevo, yo creo que empeño lo pone. Sí, sí. Además, acompaña todo el desarrollo este positivo que hemos tenido, pues la gente se queda con unas good vibes que vamos, que más les gustaría a otros. Claro, tú por ahí, de todos los sitios en los que habrás estado, yo creo que al final te tienes que quedar, ya no solo porque estés en Bisons, con Bisons por eso, por la continuidad, por la confianza y todo, ¿no? O sea, es el sitio en el que más a gusto has estado hasta ahora. Sí, desde luego, es que es lo que te digo. Si no, yo, la experiencia más larga que he tenido fue hace muchísimos años, que fue en Rocket League, pero yo soy más tirando hacia español, hacia ¿fue? Con el español, efectivamente. Y con League of Legends fue el año pasado, que estuve en BCN nada más que un split, y ahora es cuando, y el equipo ya estaba construido, es verdad que fichamos unos jugadores y tal, pero ha sido ahora cuando literalmente he ayudado a poner los ladrillos del proyecto, y eso es una fantasía. El poder dejar ya no huella para mañana, sino para pasado mañana también. Sí, sí, total. Porque, a ver, queda mucho, evidentemente, aún no hemos acabado el año, nos queda una copa jamona, ¿no? La Iberian Cup. Una Iberian Cup que, bueno, no sé cómo vosotros la plantearéis o qué de ahí. Entiendo que ahora mismo están todos de vacaciones y menos tú, que te he jodido yo ahora mismo. Pequeño cabroncete. Pero nada, a mí me encanta estar aquí. Para todos los que nos estáis oyendo, a mí este señor pues me cae fantásticamente y siempre que me invita al programa voy a venir, pero vamos, más a gusto que un arbusto. Yo encantado de tenerte. Además, claro, vosotros dejasteis de competir ayer y tampoco yo sabía cómo la disponibilidad iba a estar. Iba a tener otra persona, pero al final, claro, como vais a estar, dije, bueno, pues tiramos de Isaac, que ya estaba aquí. Que además, la otra vez que viniste, para la gente que nos está escuchando ahora o en YouTube a posteriori, el episodio 13 es en el que estuvieron él y Ali hablando de la psicología en los esports. Hoy vienes tú como entrevistado a nivel personal, a nivel Bisons. Entonces, bueno, ¿cómo ha sido tu función? ¿Cómo ha sido tu desarrollo este año? ¿Y cómo has ido viviendo este paso a paso de los meses en los jugadores, en el staff? ¿Cómo lo has notado tú, ¿no? Como psicólogo. Pues mira, es un poco agridulce, porque es muy bonito, como te estaba diciendo anteriormente, que ha ayudado a construir pues esos primeros ladrillos, pero es muy agotador porque es un trabajo de puro esclavismo. Quiero decir, estar sujeto al calendario de la competición, que no solamente son los splits, sino también la otras ligas o torneos a los que puedas llegar a clasificarte, como en este caso el UVM, te da muy poco espacio de relajarte, entre comillas. En ese sentido, es muy difícil. Muy difícil, complicado, te encuentras con trabajar a la hora de intentar pues sostener ese mental, ¿no? Por así decirlo, pero bueno, yo estoy muy contento porque he podido ayudar desde el principio a crear una identidad de equipo, ¿vale? Apoyándonos solamente, no solamente entre nosotros, es decir, el cuerpo técnico y los jugadores, sino también desde un poquito más arriba, porque la interacción dentro del club siempre es al mismo nivel. Y eso ha ayudado mucho, es una fantasía. De hecho, allí en las oficinas hay un cartelito puesto donde está la Gaming Room, que pone somos familia, somos no sé qué, somos no sé cuánto, y esto son una serie de cosas que tú en un club ya construido desde el principio o en un sitio donde a lo mejor no confían tanto en ti, pues no lo hacen directamente, te encuentras con muchas barreras. Aquí, sin embargo, conseguimos crear esa estructura sólida que, bueno, se ha mantenido a lo largo del tiempo, y no puedo decir que, lógicamente, esto ha sido gracias a mí o a la psicología, porque esto es el trabajo de todos, pero bueno, el granito de arena se aporta y quién sabe qué podría haber pasado, ¿no? Yo también doy las gracias porque también, bueno, siempre hay algo de suerte, porque no es todo... No todo está bajo nuestro control. Por ejemplo, aunque estemos completamente preparados para competir y eso, pues nos podemos pegar los estampazos que nos hemos metido en el UM y en las semifinales contra Giant. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Pablo lo dijo el otro día en un
en una entrevista que le hicieron en Full Sports, creo que fue. No, qué coño, en Sportmaníaco, uh-huh, al final del EUM, que el ritmo de trabajo es muy hardcore. Y es que no solamente afecta a los jugadores, también afecta a todo el mundo que está por encima. Pero bueno, ahí estoy yo, siempre pongo mi mano a tender cuando la gente necesita ayuda y sobre todo crear ese vínculo con las personas para, por si en algún momento hay continuidad en el futuro con ellos, porque bueno, que no lo pierda, porque al final ese vínculo, ese rapport es una de las cosas más importantes que yo como psicólogo tengo que establecer dentro de un equipo. No sé qué más podría decirte, la verdad. Sí, no, a mí me quedo con el tema del calendario, porque recuerdo que cuando viniste la otra vez en el 13 comentábamos eso de Valorant, creo que fue, ¿no? Sí, comentabas que en tema calendarios, bueno, y pasa con Riot en general, por lo visto, que al final yo creo que lo que propicia, y aquí ya me corriges o me explicas tú mejor, es como que hay dos formas de trabajar, y es o con mucha carga de trabajo o no hay nada de trabajo, ¿no? Como que no hay un impasse o una transición ahí de carga media, sino que pasamos o estar a tope o no hacer nada. ¿Eso es un problema o cómo lo ves tú? ¿Cómo lo enfocas? Bueno, lo importante es, en la medida de lo posible, hombre, es evidente que la carga de trabajo, la carga psicológica, es algo que funciona pues como una U invertida, hace así, ¿no? Entonces llega un punto en el que, vale, tienes tu pico máximo y luego pues acabas completamente reventado. Intentar transportar eso semanalmente pues es difícil. Ahora bien, en este sentido siempre intentamos darle un poco de protagonismo a los jugadores, entre comillas, bajo un sistema, bajo una estructura que les permita sentirse satisfechos con su trabajo y que esa carga, aunque exista, se reduzca un poco, ¿no? Dándoles un poco de control. Por ejemplo, pues un pequeño sistema de puntos donde se pongan de manifiesto determinados comportamientos in-game que queremos o que no queremos y que te pueden llegar a otorgar ciertos beneficios. Una de las reglas que pusimos al principio de este split, si no me equivoco, fue que si ganábamos dos partidos a la semana, o sea, los dos partidos que nos tocaban, tenían un día extra de descanso los jugadores, ¿no? Y eso no va tanto como... O sea, es verdad que está muy ligado a los resultados, y hay poco control, pero al final esos resultados están ligados a todo lo que hagas tú durante la semana de entrenamiento. Y es verdad que al principio pues fuimos 5-0 al inicio de temporada. Luego, bueno, pinchamos un poquillo, pero claro, es que los otros equipos también entrenan, no jugamos contra bots. Entonces... Que al final lo que conseguías también con esto, entiendo, es eso, el buscar una recompensa extra al hecho de, ya que estamos trabajando duro, que no todo sea tan duro, intentar aliviar un poco esa carga, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque es lo que te digo, tú al final, una de las cosas que tienes que hacer es darle control a la gente, ¿no? Hasta cierto punto, uh-huh, para que sientan que, bueno, que lo que están haciendo, que forman parte de lo que están haciendo. Sí, que no son marionetas, vamos. Exactamente, total, total. Y en ese sentido, el cuerpo técnico siempre ha propiciado mucho que los jugadores puedan tener voz para absolutamente todo. Hombre, hay algunas cosas que son más, esto es así y esto no se cambia, ¿no? Pero siempre les intentamos dar voz y al final eso crea mucho, mucho diálogo, mucha interacción, mucha resolución de conflictos al final y mucho, ¿cómo decirlo? Expulsión emocional, ¿no? Sí, que puedan sentirse eso, un poco más libres, más de yo también tengo poder, voz, voto dentro de lo que es el equipo. Porque claro, habéis tenido unos resultados bastante buenos, pero ¿ha habido algún momento en el que por A o por B has tenido que intervenir de más? ¿O ha habido algún conflicto así un poco que puedas contar, evidentemente? No, conflictos no ha ocurrido ninguno. La verdad que hemos tenido un grupo bastante sano, si puede decirse así. Pero sí que es verdad que no recuerdo cuándo fue, que yo fui allí hace un par de meses, creo. Estábamos buscando la forma porque desde allí se veía como que los jugadores pues, bueno, estaban a lo mejor perdiendo un poco la motivación. Pasamos de un 5-0 a ir acumulando derrotas, tal, y algo estaba pasando, ¿no? Así que nos rompimos la cabeza Pablo, Machuquillo y Pocket para esto mismo, para crear un sistema donde ellos pues pueden tener algo de control. Algunas cosas que queríamos que estuvieran y otras que querían que estuvieran ellos. Fíjate tú cómo son las cosas. Una de las cosas que les poníamos a hacer era, pues bueno, si ¿cómo se dice? Hostia, se me acaba de ir el nombre. Si somos overaggressive en alguna jugada, uh-huh, pues os ponéis a hacer push-up, depende de quién haya sido. Si hacéis una cagada que estaba perfectamente predefinida desde el principio, os ponéis a hacer push-up. También hemos fomentado mucho, eso es como el castigo, ¿no? Pero hemos fomentado mucho también una vida sana. Al fin y al cabo, los jugadores van al gimnasio, por ir al gimnasio también se llevan esa serie de recompensas. Y ahí es donde yo tuve que... interactuar un poco más con ellos, sobre todo para conocer en profundidad cuáles estaban siendo sus percepciones, sus sensaciones y sus preocupaciones. Y bueno, en general la gente es que son muy del día a día el equipo que nos ha tocado. Entonces la frustración no ha sido tan desorbitante. Eran ¿no? capaces, ¿no? De cuando, oye, ayer perdimos, pero hoy es otro día, volvemos a estar focus, volvemos a... Sí, sí. Y tú escuchas las comms y la gente se descojona muchas veces dentro de partido cuando...
pasa mucho cuando están muy tensos, pero también, joder, pues es una forma de aliviarte, ¿no? Sí. Y bueno, también Pablo hace un gran trabajo porque cuando acaban los partidos, las scrims y tal, con las scrims hace muy buenas reviews, le da también el tiempo a los jugadores a descansar y tal, y después de los partidos siempre se los lleva fuera de las oficinas un momentito, a respirar hondo, a hacer un mini feedback de 30 segundos de, mira, esto ha pasado así, tal y pascual, y ahora para adentro y a saludar al resto de la gente. Ya, bueno, tú dejas que los jugadores tranquilamente vayan navegando por sus emociones y al día siguiente están ya perfectamente listos para seguir compitiendo. Sí, es el hecho de saber cómo tratarlo, cuándo tratarlo y poder eso, dejarles un poco el hecho de, oye, sois vosotros mismos, estáis llevando vuestro camino, nosotros os guiamos, pero os dejamos que seáis... Esta libertad de la que hablábamos antes, de que al final les permite el soltar las cosas ahora en el momento, si tienen que decirlo, las carcajadas que decías para aliviar tensión o lo que corresponda. Es una buena forma y desde mi punto creo que es muy bonito y nosotros, por ejemplo, desde Movistar Reyes lo sufrimos bastante, el hecho de cuando empiezas a acumular derrotas una tras otra. Es duro. ¿Cómo se enfrenta un psicólogo a algo así? A ver, es que eso es un trabajo... Se dice que cuando se llega el día de partido el trabajo ya está hecho, ¿no? Entonces eso es un trabajo que se hace más de fondo. Normalmente habría que primero ver o investigar cuál es el motivo del por qué estamos acumulando tantas derrotas. O sea, puede ser que es que estén teniendo un mejor entrenamiento, una mejor preparación el resto de equipos, puede ser que la carga durante la semana fuera de scrims haya sido también alta porque haya habido que grabar mucho contenido o lo que sea. También se han pasado por periodos donde la gente pues ha estado mala, tal, entonces tú vas divagando, investigando qué es lo que falla, qué es lo que no. Intentas despejar la motivación del resultado y llevarla un poco más al momento del entrenamiento, al momento de la scrim. El golpe te lo vas a seguir llevando, pero bueno, por lo menos llevas un, no sé cómo decirlo, un chaleco. Sí, el quitar ese peso extra de hemos perdido, no, intentar enfocarla a las cosas de otra forma, ¿no? Claro, total, porque a ver, si a ti alguien te pega un puñetazo a la cara, coño, pues te duele, ¿no? Y si tú eres un jugador de deporte electrónico, si eres un deportista de lo que sea, y pierdes, pues te duele, a ver, las cosas como son. No hay que invalidar ese sentimiento, ni mucho menos castigarlo en un momento de alta tensión como es después de un game. Además, cada jugador tiene sus particularidades. No le puedes decir, no puedes decir una charla grupal ahí, es que esto no puede ser, que no sé cuánto, porque a lo mejor a uno no le importa y a otro, pues, al día siguiente lo tienes literalmente muerto emocionalmente. Por eso mismo hay que dejar de despejar esas emociones y normalmente el día siguiente cuando se hace una review, cuando la gente ya está más calmada y tú te enfrentas a esa situación, pues dependiendo de cómo esté el equipo de unido, ¿no? Entre, y eso y las diferencias individuales que haya. Claro. Yo he trabajado mucho a nivel grupal, sobre todo a nivel grupal, de hacer dinámicas o presentarle, o mejor dicho, intentar quitar un poco de dudas en el sentido de, bueno, a ver, chicos, vosotros sabéis qué son las emociones, sabéis qué significa estar frustrado, sabéis cómo relajarte en un momento de tensión. Y individualmente, bueno, en muchas ocasiones, bueno, no en muchas, pero en algunas ocasiones he servido como de cura, ¿no? Por así decirlo. Yo me gustaba abrir un espacio seguro para ellos para que pudieran hablar y despejarse si lo necesitaran. Porque al final sé trabajar tanto como trabajan, pasar las 24 horas juntos y tal, hostia, pues en algún momento, no digo que haya pasado, ¿no? Pero en algún momento tienes un roce con un compañero que a los 5 minutos a lo mejor ha desaparecido, pero quién sabe, y tú tienes que tener el ojo puesto siempre. Con esto, a nivel un poco resumen, y me comentas tú en base a esto, es como que ya no solo les estás dando una solución a problemas, sino que también les das herramientas para que sean capaces ellos. Y volvemos a lo de antes, ¿no? Que sean capaces ellos mismos de tener su camino, el darles las herramientas de cómo, qué son las emociones, lo que decías, qué son las emociones, cómo enfrentarse a la frustración y todo esto. Es una forma de darles la herramienta para que cuando tú no estés con ellos, que puedan ser capaces de llevar adelante situaciones como estas. Claro, total. O sea, el trabajo de un psicólogo, al fin y al cabo, es tratar de predecir, explicar y controlar el comportamiento, ¿vale? Y bajo esa premisa, el objetivo final de todo profesional de comportamiento es de herramientas para que los jugadores, el cuerpo técnico, quien lo necesite, sea capaz de autorregularse. Tú te enfrentas a una cultura, a un contexto muy, muy estresante, al fin y al cabo, y tienes que desarrollar esa serie de herramientas. Lo que pasa es que tienes que ajustarlas al momento concreto. Si uno de mis jugadores, por ejemplo, me dice que es que entra en autopilot cada 2x3, pues bueno, vamos a averiguar primero qué es para ti el autopilot, dónde entras autopilot y cuáles son esas manifestaciones que tú tienes en autopilot, ¿no? Pues pongo un guard donde no toca, o me lanzo, o chaseo, o no me vaqueo, o lo que sea, ¿no? Y tú dices, vale, ¿cuándo pasa esto? Según contra quién juegues, según cómo hayas dormido, según qué. Y cuando ya llegas al kit de la cuestión, pues es cuando le das la herramienta. Porque tampoco puedo estar... Puedo, o
sí, voy a decirlo así, pues está aquí repartiendo cartas, ¿sabes? Diciendo, toma, toma, toma. No, 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 esta es la que necesitas para este momento, esto para este momento, tal. ¿Y qué le enseño? Pues yo qué sé, a lo mejor a relajarse o a tener un pensamiento que evite que entre dentro de una cadena o en ese snowball, o que sea capaz el jugador de autorreactivarse, por así decirlo. Imagínate que acumula 3 kills seguidas, ¿vale? Se muere 3 veces seguida y hostia, eso es una bola de nieve importante. Y ya tú, desde fuera, puedes empezar a ver a lo mejor cómo su posición empieza a ser un poco más así y tal, y que su comunicación se reduce al 100%. Cuando llegas al momento de hablar con él, investigar la situación y tal, le dices, vale, tío, lo que te pasa es como que te apagas, ¿no? De repente dejas de pensar. Hostia, pues esfuérzate a pensar, y cada vez que llegues a base, ¿vale? A la fuente, cuando vaqueos o te maten, pues piensas cómo es la situación del mapa y cuál es tu rol ahora mismo. Ya lo tienes activo, pensando. Lo automatiza eso y ya tienes una herramienta para ti, para toda la vida. Lo que pasa es que, claro, no estamos acostumbrados, no estoy acostumbrado yo, no van a estar acostumbrados gente a la que yo le estoy dando esta formación, ¿no? O este entrenamiento mental, pues es complicado. Pero bueno, al fin y al cabo tampoco puedo forzar yo a la gente a que trabaje conmigo. Yo siempre intento poner una buena cara y tal, y convencerles de que lo que van a hacerles para resultar útil en el futuro. Pero puede ser que tarden un poco en obtener esos resultados. Uh-huh. O sea, tú te apuntas a una carrera y hasta dentro de 4 años no te saca un título si eres capaz de estudiar. De llevarlo todo el día. Pues esto es lo mismo. Tú aquí, ¿a qué vienes? A jugar, a competir, a obtener resultados. Sí, muy bien. Pero ¿quieres morirte con 27 años de un infarto cerebral? No, relájate un poco. Piensa qué cosas han mejorado, qué te falta por mejorar, tal, y para adelante. Y sobre todo, formas parte de un equipo. Apóyate en el resto. Claro. Es lo que falta mucho aquí. Y bueno, voy a hacer aquí un inciso. 683 40 78 98, por si quieren dejar preguntas para nuestro querido Isaurus. O en twitch.tv/nexafm también pueden dejar en el chat sus preguntas, dudas o cualquier cosa. En este caso, con el tema de, claro, el ser un trabajo en equipo, un colectivo, porque al final es como un deporte de equipo, ¿hay algún momento, o sea, hay jugadores que te hayas encontrado tal que les cueste mucho? ¿Cómo haces para que un jugador sienta que forma parte del equipo o el resto de jugadores pueden ayudar? O ¿cómo va eso? A ver. Buena pregunta. A ver, en la mayoría de los casos, de las situaciones, se trata mucho de interacciones sociales, ¿no? Entonces tú tienes que favorecer que esas interacciones se den dentro de un equipo, y sobre todo que no solamente que se den, sino que se den entre todos los miembros de ese equipo. Si se está haciendo algo de contenido y te ves a uno que, en lugar de estar hablando con el resto, lleva 15 minutos con el teléfono o lo que sea, pues dices, ojo, puede ser que te haya pasado algo y particularmente que necesitas prestar atención al teléfono, o puede ser que es que no tienes una relación, no tienes una relación con tus compañeros de equipo, sino que vienes a trabajar, trabajas y luego te pasa el tiempo mentalmente out, ¿no? Entonces, principalmente las interacciones. Se trata siempre mucho de oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y lo fuerzas un poquito a través de las dinámicas, ¿no? Creas equipos, creas parejas, tal, y vas viendo también cómo quién se lleva mejor con quién. En psicología hay una herramienta que se llama sociograma, que a través de una serie de preguntas eres capaz de ver, de elaborar una especie de esquema de cuál es el número de relaciones que hay entre cada uno y tal, para ver si es que hay alguien que está más apartado, quién es el líder, ¿sabes? Curioso, muy, muy curioso. No conocía yo. Y tú, igual creo recordar, tú has estado también en deportes tradicionales, o sea, en deportes. ¿Has estado como psicólogo también? Sí, estuve... ¿Algo de fútbol? He estado en fútbol en categorías alevines, juveniles y bueno, eso. Sí, que por edad igual no cuadra mucho, pero aún así toda la pregunta te la quiero hacer igual. En el sentido de, ¿se nota diferencia entre estos deportes que ya son más que conocidos y que ya hemos jugado durante años y que llevamos desde hace siglos? ¿Se nota la diferencia de la mentalidad que tiene un jugador, un chaval, a la hora de llevar adelante con el fútbol a que lo que falta todavía por construir en los esports? ¿O en los esports ya empieza a haber esta mentalidad, como lo que hablábamos, de equipo, de trabajo, de esfuerzo, bla, bla? Hombre, en términos generales no sabría qué decirte, porque ya te digo, he estado en 3 equipos de esports en mi vida y no sé cómo... O sea, es más el hecho de, ¿queda por recorrer todavía? Como tú, como profesional, ¿ves que todavía hay recorrido por hacer y que pulir? Sí, sí, por supuesto que hay mucho camino por recorrer. También es porque muchas veces a lo mejor las organizaciones no son conscientes del impacto que puede llegar a tener a lo mejor hacer una grabación un día, ¿no? Porque toque subirlo a redes. A lo mejor ese día los jugadores están más cansados, están molestos o lo que sea, pero claro, tienes que hacerlo
los cojones, vamos, básicamente. Entonces, yo creo que son más las organizaciones por arriba las que tienen que estar pendientes del bienestar de sus jugadores que las organizaciones por abajo, porque yo creo que ya somos bastante psicólogos los que estamos aquí en los eSports, vamos, y psicólogos de calidad como yo no he visto nunca trabajos de Sense, pero que estén en Fnatic ahora mismo dice mucho. Entonces, bueno, en definitivas cuentas, queda mucho camino por recorrer. Tampoco es que aquí los deportes tradicionales sean la panacea a la hora de esta movida, y supone mucho un trabajo, una labor de formación para aquellos que estén guiando a todos esos grupos, a aquellos, esas personas, deportistas individuales, no puedes ponerlos a correr como castigo por haber hecho un mal entrenamiento, ¿sabes? Si no, tienes que primero entrar en un proceso de reflexión, de qué está pasando, que no sé qué. Y bueno, yo lo que sí que es verdad que cada día me encuentro con gente que está más abierta a estas cuestiones y tiene una mentalidad menos rígida y más flexible. Lo cual también dice mucho. Después, otro problema que hay en el mundo del deporte y el entretenimiento al final es... yo no me he cruzado nunca, ¿no?, de esta clase de personas, pero imagino que las habrá, el dinero. Entonces, quién sabe si tú has construido un clima de trabajo perfecto y todas las historias, pero luego es que no, es que mis condiciones tales, que aquí me ofrecen no sé qué. Joder, y tú ya empiezas a estar con el run-run, o sea, tú como jugador, a lo mejor estaría más cómodo en el otro lado. Incluso empiezas a generar pensamientos negativos. O sea, es que hay que tener cuidado de todos los eventos externos que afectan al fin y al cabo a las dinámicas dentro de un grupo. Sí, que queda recorrido, evidentemente, que al final ya no solo queda recorrido dentro de lo que es gente profesional como tú, que entiendo que habrá muchos que estarán entrando ahora como psicólogos deportivos, empezando a entender cómo son los esports y tal, sino que también dentro de organizaciones, gente externa incluso, terceros, también tienen que empezar a entender, ¿no? Y bueno, tú como psicólogo también lo habrás vivido, el tema de las redes sociales, lo que pueden llegar a afectar a un jugador, ¿no? Hombre, lo que ha pasado hace poco con lo de Wasonic y Rebel. Yo hablé con Legolas en privado y lo he comentado ahora en el programa, que me parece muy, muy duro que la gente, sin saber, sin entender y sin querer explicar un poco, se ponga a meter hate de gratis. O sea, tú como psicólogo, ¿cómo enfrentarías esta situación de Legolas? Porque no debió ser nada fácil para el jugador. Hombre, pues si te soy sincero, he tenido la suerte todavía de no tener que enfrentarme a esto. Así que ahora mismo no sabría qué decirte, pero lo más seguro es que, como estas cosas al fin y al cabo son tendencias, quiero decir que duran un día, dos días, tres días como mucho, depende de la gravedad del caso. Con el tema de Wasonic y Rebel creo que ha durado no una semana, ¿no?, pero unos cuantos días. Quizás lo más oportuno en ese momento para empezar sea intentar dejar un mensaje en redes sociales diciendo, oye, todo lo que ha pasado tal, me siento así, y a lo mejor desconectar, ¿no? Porque también tienes una carga muy tocha de ese momento, ¿no? Joder, es que cuando perdieron, pues los jugadores yo imagino que no estarían en sus plenos cabales en ese momento. Si encima te empieza a llover una aluvión de críticas que no sé qué, que no sé cuánto, tú dices, tío, que yo solo estoy jugando, o sea, yo que he hecho aquí. Así que te deshaces de las redes, que no son tu vida, tal, y luego ya entras en un periodo de reflexión y le intentas dar otro punto de vista de lo que significa ser una figura pública, que bueno, que a veces estas cosas te vas a tener que enfrentar a estas cosas. Ya queda en ti cuál sea el camino que quieras recorrer, ¿no? Si te quieres enfrentar directamente a todo el mundo que te tira hate, pues adelante. Si lo que prefieres es deshacerte un poco de esa relación durante un tiempo, pues también adelante. Al final hay que ver cuál es la relación funcional que mantiene la persona con los medios con los que se está relacionando. A alguien le puede venir bien, pues reforzar su punto de vista en redes y decir, no, pues lo que pasó yo lo veo así, que no sé qué, no sé cuánto, y me dejáis, ¿no? Y se queda tranquilo. Y hay otro que a lo mejor se queda más tranquilo dejando dos días Twitter, que tampoco le viene la vida de eso. Es parte del camino, creo, que queda por recorrer, ¿no? El hecho de entender que son figuras públicas y que tienen que, de alguna forma, aunque ojalá no fuera así, pero por desgracia tienen que lidiar con este tipo de hate, porque al final no puedes controlar a las personas que hacen estos comentarios. Y esto me hace pensar en este caso, el CM del EVP, que también debió leer bastante. Tú como psicólogo, claro, trabajas en este caso, tú estás en League of Legends y estás en Valorant dentro de Bisons. ¿Se plantea o planteas tú, o te parecería curioso y óptimo, trabajar también quizá con estas personas que están en las redes sociales? Porque al final ven mucho y probablemente llegarán a casa más de una vez con el run-run en la cabeza, ¿no?, de algunos comentarios. O sea, ¿te refieres a trabajar con los CMs? Sí, o sea, el poder echarles un cable en caso de, porque, por ejemplo, eso, en el caso del VP, con las finales de Superliga Segunda, les cayó muchísimo. Y el CM, claro, depende de cómo esté hecha la persona por dentro y moldeada, puede aguantar mejor o peor, pero lees
auténticas barbaridades. A ver, no sabría. Debería ser parte de un psicólogo. Sí, sí, o sea, el trabajo es posible. Que yo sepa cómo hacerlo ahora mismo, no. Pero porque igual no es tu rama o no es tu apartado en este caso. Lo tuyo es la competición y no tiene mucho que ver. Pero el tema de haber un psicólogo dentro de un club fuera de lo que es lo deportivo. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que es muy importante. No sé con quién más se podría trabajar. Bueno, con directores deportivos también, ¿no? A la hora de cómo comunicarte con el resto de compañeros. Entiendo que, por ejemplo, los de comunicación, el apartado de comunicación de un club, también igual le viene bien, ¿no? Porque hay algunas cosas que tienes que enfrentarte a ellas que igual son un poco más complicadas o... Claro, o sea, yo entiendo que, bueno, que a lo mejor o a ti se te puede ir la flapa un poco o al resto de la gente se le puede ir la flapa un poco y lo que tienes que ser consciente y recular en determinados momentos. Yo creo que el trabajo más importante en este caso sería intentar separar un poco la identidad de esa persona de la marca que estás representando. Porque si tú te llevas ese trabajo para casa, también hay que entender cuáles son las condiciones de los CM, que muchas veces son una basura, ¿no? Pero si tú te llevas ese trabajo para casa y es tan parte de tu identidad que los mensajes que te lancen en redes te afectan a ti personalmente, hostia, pues a lo mejor donde hay que trabajar es en cortar la relación esa de yo soy, imagínate que yo soy CM, ¿no? Yo soy Isaac y yo tengo mi vida, pero además soy CM. Cuando acabe mi jornada laboral, pues me da igual el hate que me hayan echado, no sé cuánto, yo soy una marca personal, o sea, una marca, yo no represento tampoco aquí nada en especial, pero sí que es verdad que, bueno, que al final el CM tiene que ir con los valores de la organización con la que estés trabajando. Entonces, la responsabilidad en ese sentido se transfiere. Pero vamos, que la respuesta es sí, que se puede trabajar con esta clase de gente y de personas y de profesionales, pero no sé cómo hacerlo, porque nunca ni siquiera me he planteado esta pregunta y tampoco nadie me ha venido diciendo, oye, necesito tu ayuda. Igual también falta un poco que suceda eso de que vayan y te digan, oye, ¿me puedes ayudar en esto? Pues a lo mejor. Vale. No, igual, esto es un mensaje que le abre a alguno los ojos y dice, ostras, pues igual... Si tengo un psicólogo en el club, pues igual puedo plantearme, evidentemente, primero hablar con el director deportivo. Oye, ¿puedo robarte un momento al psicólogo? Y igual viene bien. Lo que dices tú, igual son casos con los que no te has enfrentado, pero tendrás que enfrentarte a ellos para saber cómo enfrentarte a ellos como psicólogo también. Sí, la verdad es que me has abierto los ojos. Voy a tenerme que poder estudiar ahora para eso, para poder dar una respuesta a tiempo cuando llegue el momento. No, yo es que me ha venido el caso ese porque, claro, hay muchos CMs que están acostumbrados, por desgracia, a tener que chupar todo este hate. Ya no, claro, pues lo de Legolas, bueno, Legolas es un jugador y va directo a él y sabe que va directo a Legolas. Pero el que está detrás de Bisons, en este caso, que son Josu y... Me va a matar, tío, si no me acuerdo de su nombre. Y le seguí ayer. Tú puedes. Empieza por A, tío, y no me sale. Ander, tío, se me había ido de la cabeza. Y mira que le conozco por un amigo común. Pero bueno, que en el caso de ellos, entiendo que igual por Bisons, pues Bisons tiene una imagen muy tal. Pero se habrán tenido que enfrentar a cosas así, seguramente. Si no aquí, en otro club. Entonces, yo te lo digo, mira, igual te has quedado tú con esto de... Igual te toca a ti también coger ahí y se te acercan y te preguntan. Y mira, tienes ahí algo diferente. Yo entiendo que sí, que podremos echar un cable en ese sentido. Y seguramente mejorar un poquito lo que viene siendo su bienestar. Me voy a poner las pilas para poder dar respuesta a esto cuando llegue el momento. Pero vamos, yo ahora lo que estoy haciendo ya es preparar el año que viene de Bisons. Esa era mi próxima pregunta. El año que viene de Bisons, o sea, sí, me estás confirmando que tú sigues en Bisons. Sí. Pero eso se podía decir o... ¿Puedo poner un cartel de leak? No lo sé, la verdad, pero bueno, yo en principio sí que voy a seguir con ellos. Vale. O sea, la cúpula deportiva somos muy buenos trabajadores y todos queremos seguir juntos, así que entiendo que el trabajo queremos seguir llevándolo adelante. Yo, de todas formas, es que voy muy rápido. O sea, voy muy rápido. Me gusta mucho adelantarme, exactamente. Uh-huh. Para que no me pille el toro cuando llegue el momento. Sobre todo porque estoy ultra motivado de todo este año lo que he aprendido y lo que he hecho bien, lo que me ha faltado por hacer. Pues cuando llegue el momento, porque al final esto no para. Cuando llegue el momento, ¡pam! Sobre la mesa y al lío. Aprovechar el momentum este, lo que dices, de estar a tope. Eso sí, tomar unas vacaciones, ¿no? ¿Al señor Isaac le toca unas vacaciones también o...? Sí, porque si no se me va a caer el pelo, ¿eh? Bueno, pues ya tendremos un nuevo look para la próxima vez. Cabrón. Valorant, bueno, League of Legends, lo que decía antes, nos queda Iberian Cup este año, que uh-huh. A nivel carga de trabajo sí que es verdad que es probablemente lo que más gusto dé, porque es... No hay una obligación de vamos a ganarla, es más...
for fun, es más para entretener, para hacer un paso ahí hacia el año que viene. ¿Y en Valorant te queda algo por hacer? En Valorant me carga, bueno, que haya competición para empezar y cuando llegue el equipo pues empezar a trabajar con ellos. O sea, pero, que bueno, te tocan vacaciones ahora, ¿no? Sí, sí, ahora vacaciones. Ahora me toca rascarme un poquito el culo, que ya es hora. Pues disfrútalo, coge energía, porque al final, claro, tú eres un poco la botella de agua que va llenando los vasos de los demás. Sí, sí. Entonces llena de agua otra vez la botella para que el año que viene aguantes otra vez, porque esto año tras año, lo que dices tú, se le cae a uno el pelo. No es fácil aquí desde hace 3 años que llevo en Riders y es lo que dices tú, cuando llega la final de temporada, y más en vuestro caso que habéis hecho 2 splits más 2 European Masters, vamos, el descanso más que merecido y ganado. Sí, sí, porque todo el mundo, no solamente jugadores, todo el mundo acaba agotadísimo. Sí. Entonces, bueno, al final a todos nos viene bien descansar para pensar con más claridad y ver y hacer un poquito de resumen, ¿no? De que, cómo ha sido tu año. Y ya te digo, en mi caso ha sido un año más que increíble, con personas maravillosas, desde abajo hasta arriba, desde jugadores hasta cúpulas más altas dentro del club. Y ya te digo, todo el aprendizaje que me he llevado se aplica instantáneo a las nuevas experiencias que vaya a tener, porque bueno, al final yo no dejo de ser un novato, aunque haya estado en Bison, haya habido estos resultados y tal. Yo, bueno, soy un psicólogo que tiene su experiencia, pero que me queda muchísimo camino por recorrer aún. Así que me sigo nutriendo de todas aquellas personas con las que me crucé en su momento. Tú fuiste una de ellas, por ejemplo. Gracias. Y nada, a ser mejor cada día. Pues yo creo que con eso, felicitarte, como te decía, a ti, a todo el equipo, a Bison, desearos suerte para el año que viene. Nos veremos igualmente en la Copa Jamón, en la Ebrian Cup, que será en octubre, noviembre, más o menos, creo. Descansad, disfrutad de estas vacaciones merecidas. Como dijo Marauder, creo que fue hashtag MarauderOff, pues hashtag IsaacOff también. Así que un abrazo, ha sido un placer tenerte por aquí otra vez, ahora para hablarnos un poquito más del club y tal. Desearte un buen descanso, que vuelvas con las pilas cargadas y que el año que viene nos salga todo igual o mejor. Eso sí, si Movistar Raiders por encima, pues para mí mejor también. Ya nos veremos la cara. Un placer haberte tenido por aquí. Descansa, machote. Te quiero igualmente. Muchísimo, ha sido un placer y hasta la próxima. Y muchas gracias, ya sabes, estoy cuando lo necesites. Te tengo en cuenta. Tenemos pendiente un especial psicología 2. Cuando pueda cuadrarlo, lo haremos. Adelante. Como habrás aquí un debate de una mesa de psicólogo, de verdad, va a explotar el ordenador. Sí, no, yo voy a ir apuntándome las cositas que estuvimos hablando, me revisaré el episodio y a ver qué podemos tratar, qué temas tratamos la próxima. Perfecto, pues yo encantado de atenderte. Un besazo, hasta la próxima. Adiós. Chao, chao. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, la vuelta que hemos tenido desde una semanita de parón, no ha sido mucho, nos hemos portado bien. Vale, estamos bien, estamos en cámara, todo correcto. Hasta aquí llega el programa de hoy de Shotcall Esports desde la Marina Baixa para el mundo, hablando aquí que hemos tenido a Isaac, a psicólogo deportivo dentro de los Esports. La semana que viene hay 2 posibles entrevistados, tenemos que ver cómo encuadran los horarios de ambos. Podríamos tener o un entrenador de Valorant que viene de ser analista en League of Legends o un analista de Counter-Strike. En cualquiera de los casos tendremos algo novedoso, porque todavía no hemos tenido a nadie de Valorant ni de Counter-Strike, si no me falla la memoria. Hemos hablado con gente de la directiva, hemos hablado con gente de League of Legends, con gente de, bueno, a nuestro querido amigo Champi, que ha estado hablando de Wild Rift varias veces por aquí. Así que la semana que viene tendremos algo un poquito novedoso por fin. Yo con esto me despido, nos vemos el viernes que viene, Shotcall, el viernes a las 9, como cada semana. Y podéis seguirnos en @shotcallcast para estar al día de todo, para ver clips, para ver novedades, noticias o cualquier otra cosa. Ha sido un placer, hasta la próxima, nos vemos. Chao, chao.
Urban Graph, proveedor de soluciones y servicios gráficos. Rótulos, lonas, vinilos, escaparates, estampados personalizados y mucho más. Atención y asesoramiento para empresas, tiendas y autónomos. Para conocer nuestros productos, servicios y horarios de atención, ingresa a nuestra web urbangraph.es. Llámanos al 623 10 44 44 o pásate por nuestra tienda en Avenida Marina Baixa 64, Lanucía. Urban Graph, donde los clientes se transforman en amigos. Si te gusta la gastronomía italiana, un lugar romántico para una cena especial o donde comer bien en Finestrat y con zona de juegos para niños, somos tu restaurante. Luciano La Trattoria. Acércate a Luciano La Trattoria y descubrirás una cocina italiana de calidad. Pizzas artesanas a la piedra, risotos, pasta al forno y mucho más en un ambiente familiar. Estamos en la terraza del centro comercial La Marina de Finestrat. Visita nuestra web lucianotrattoria.es. ¡Qué empacho llevo! ¡Qué asco y qué peste, protozoo! ¿Pero qué quieres, Salmonella? Si me estoy hinchando de comer piel muerta en este teclado. Con tanta mugre a mi alrededor, en esta oficina estoy como un rey. Dile adiós a los ácaros, hongos y bacterias con Limpiezas Poniente. Consigue la mayor desinfección de tu ambiente de trabajo y disfruta de tu salud. Encuéntranos en nuestra web limpiezasponiente.com. En Cocoa Benidorm podrás disfrutar de la mejor comida casera durante todo el día. Sí, como has oído, lo fliparás con nuestro café de calidad y con las mejores tostadas y dulces para desayunar y merendar. ¡No te lo pierdas! Sigue disfrutando de la mejor compañía de nuestras hamburguesas de vaca rubia gallega, cocas artesanas, bocadillos y mucho más. ¿Y por qué acabar aquí? Deleítate de los mejores cócteles combinados y batidos para acabar de la mejor manera al día. Déjate llevar a Cocoa Benidorm. ¿Dónde? En la esquina de la Avenida Andalucía con calle Grecia, al lado de la policía local. Y no te olvides, síguenos en nuestras redes sociales para estar atento de todas nuestras novedades. @CocoaBenidorm, centro comercial.